Bueno, damos inicio y con esta mesa terminamos las jornadas. Así que, bueno, espero que sea un brochecito ahí para cerrar. Eh, bueno, le damos la bienvenida a Darlene Troncoui, que ya eh, va a estar por Zoom, ¿sí? analista de la Escuela La Cañana de Psicoanálisis de Victoria, magister y doctora en Letras de la Universidad Federal de Espíritu Santo, ex columnista del periódico La de Tribuna y ex profesora universitaria. Presentando seu texto já era o sujeito da era digital. Darlene, quando quieras começar. Olá, boa boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aos coordenadores destas de jornadas, especialmente a Otávio Carrasco, antigo colega, amigo eh, do Movimento Convergência. É um prazer compartilhar a mesa. Com você e saúdo também a todos e a alguns que participam também das escolas de, de convergência. Agradeço o convite e a oportunidade de falar desse tema tão importante. Darlene, Vou... desculpa que te interrompa, mas podes subir um pouquinho o volume ou quizás, acercar mais o microfone para que te escutemos melhor? Vou tentar. Melhorou? más cerca el, el micrófono o subir un poquito la voz voy a intentar hablar bien alto tá bom Ainda no Ficou sí, está bien así mejoró aún no mejoró mejor? sí 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 comienza nomás gracias Como sabemos, a tela tem sido um objeto, em excesso até, presente na vida, inclusive dos bebês. Podem compartilhar a tela, por favor? O que eu preciso fazer? Oh, eu vou te falar. A gente está compartilhando o seu texto no, no telão, para que as pessoas vão acompanhando em, em, ah, em espanhol. Mas é eu eu diminuí o texto, eu mudei o texto. Ah, pois é, porque a gente bom, tá vendo aqui que não. Eu aviso a hora que eu, que eu pular aqui. Que? Eu aviso a hora que eu pular. Tá. Porque eu diminui o texto. Ah, tá bom. Ok. Ok. Uh, então, sabemos que as telas estão presentes, inclusive na, na vida dos bebês para para desculpa Darlene, eu vou traduzir aí a gente porque eles que não entenderam o que você disse Ela podemos, que... podemos compartilhar podemos compartilhar a tela ah, você quer compartilhar a tela com o seu texto novo isso tá então você consegue compartilhar agora como faço o texto está aqui Aperta embaixo, compartilhar, pantalla, compartilhar tela, embaixo do Zoom, assim onde tem os comandos. Um que está verdinho. Um... Deixa eu título Aqui. Aqui. Aqui aparece? Não, o oh, lá, lá. Oh, lá, lá. O que eu tenho que fazer embaixo dos marcar. comandos? Tá, partilhar a tela. Isso, clica nesse partilhar tela. Partilhar. E aí você tem que buscar o documento para partilhar o documento. Você tem que escolher a tela que você quer compartilhar. Uhum. Ah, sim. Ai, ai, ai. Estamos perdendo tempo. Ou se não. É. Ou, ou, senão, se você quiser ir lendo o texto, ou seja, não sei, se não der, tudo bem. Sim, sim. Porque esse texto que, que você mandou antes está muito diferente, é isso? Tá, está um pouco. Hum. Bom, então, tá. Porque melhor você ler, então, porque senão a gente vai perder muito tempo. Sim, sim. Vamos lá, vamos lá. Então, um... mas. Vai ter que ler bem de. Bem de, bem, é, de... Ok, mas podem, podem ir seguindo no texto que está aí, acho que é melhor do que ficar sem nada. Tá bom. Então, eu vou pular a citação. Uh, a partir dos anos 1990, as telas entraram definitivamente em nossas vidas a era digital, digamos. A era da linguagem binária inaugura o que se pode chamar, talvez, de um mundo virtual. Isso está embaixo da citação. Mas de um virtual que poderíamos chamar do virtual do virtual. Pois já não se trata somente, por exemplo, da virtualidade em questão, na constituição, da imago, no jogo especular do estágio do espelho trata-se daquele virtual que tem substituído, para alguns quase completamente, a experiência real do encontro com o outro, com o semelhante, com tudo que isso tem de consequências na subjetividade, que, até mesmo por conta desta marca inédita, poderemos nomear de pós-moderna, que tem subvertido nossa experiência com o tempo e com o espaço, modificado o pensamento crítico estético construído ao longo da modernidade dentre tantas outras mudanças. O que temos delas recolhidos como sintomas da era digital em nossa experiência diária, em nossa clínica. Poderíamos falar de um efeito de desimbolização com suas consequências sobre a subjetividade. Penso nos chamados sintomas borderlines, tão frequentes entre os jovens. Trago um exemplo do que talvez tenha sido a primeira surpresa que tive no que diz respeito a esse espaço virtual que nos conecta com o mundo, mas ao preço de nos retirar do campo da realidade, da coletividade, da partilha com o outro em carne e osso. No início de, nos anos 2000, foi aí, no início do, dos anos 2000, os micro, microcomputadores no Brasil começaram a fazer parte da vida doméstica. Um rapazinho de 13 anos que debutava na via da sedução me fala: se queixa de sua aflição, inibição, diante de uma garota que queria conquistar. Estão acompanhando o texto? Sim. Isso está no texto. Seu estado de excitação diante do outro sexo se tornava, a cada vez que via diante, se via diante da bela garota, equivalente a seu impulso de partir em fuga. E perguntei: "O que você faz?" É o que ele responde: "De cara, é, de cara, eu só consegui pedir o e-mail dela. A partir daí, a cada vez eu corro para casa e começamos a trocar mensagens por e-mail. Os jovens não tinham um celular." Porque não consigo ficar diante dela e conversar. Bom, até aí nada grave, pois sabemos que, desde sempre, no que diz respeito à coletividade, como nos diz Lacan, como sendo o conjunto dos homens e das mulheres e das crianças, aí sempre tem algo que não vai. E o sujeito sempre encontrará formas inusitadas de fugir diante de seu estranho semelhante. Quer dizer, paremos sintomas. E, de alguma forma, Ainda que se tratasse de uma troca de e-mail, isso ainda era uma maneira de insistir em manter-se em contato com o outro. Contudo, o que nesse momento me ocorreu é que estava diante de alguma coisa absolutamente nova e que foi se confirmando com a chegada das redes sociais, da nova modalidade, do novo semblante do outro, o grande mestre Google. Hoje poderia estender aqui os, ex aqui os exemplos. Por, porém, falando em tela, prefiro comentar, fazer uma bricolagem, o texto de Baudrillard, que traz uma incrível antecipação da situação, cujo paroxismo vivemos talvez hoje. Quando chegamos a no, nos perguntar se a arte, a literatura e práticas ancestrais podem sub, substituir a inventividade humana, Pois os professores, por exemplo, têm se deparado com textos, composições, livros, filmes fabricados pela inteligência artificial, assim como cirurgias, peças do judiciário, sem falar na automação no campo e na indústria, que têm sido substituídos por máquinas e programas. Escrito pelo autor, para, para ser divulgado no jornal Liberation, uh, Vantaja Total. É o primeiro de uma série publicada e recolhida numa coletânea do mesmo título. Mas, antes, aviso: considero, é, considerou-se aqui que não se falará das maravilhas produzidas, introduzidas no mundo pelas telas, como metonímia de tudo que pode estar ligado ao advento da, inven da invenção do computador, do mundo virtual. Fal falaremos antes do mal-estar inerente a toda a irrupção que o real faz na vida. Dos sintomas que daí advêm, sobretudo quando eles se fazem a partir de uma queixa, um sintoma analítico, ou mesmo quando aparece no âmbito da coletividade, da cultura, se quisermos. Talvez por isso, neste artigo, em 6 de maio de 97, Baudrillard diz que ele fala, ele fala de uma ameaça: vídeo, tela interativa, multimídia, internet, realidade virtual. A interatividade nos ameaça de todos os lugares. Por toda parte se confunde o que estava separado. Por toda parte a distância é abolida entre os sexos, os polos opostos, entre o palco e a, e a sala, entre os protagonistas da ação, entre o sujeito e o objeto, entre a realidade e seu duplo. E esta confusão de termos, esta colisão de polos, significa que em algum lugar existe mais, não existe mais qualquer julgamento de valor possível, nem na arte, nem na moralidade, nem na política. Pela abolição da distância, do patos da distância, tudo se torna indecidível. O indecidível, assim nomeia Baudrillard, o mal-estar mal produzido pela era digital, que não é outra coisa senão a abolição dos tempos da distância, da separação sujeito-objeto, necessários à constituição subjetiva, à marcação de bordas, limites e tramas que a sustentam. Por isso, jovens e crianças em situação de abertura para o mundo em que estão, são capazes de nos indicar, com seus sintomas, sofrimentos, o modo particular de comparecimento do mal-estar em nossa era. Tela total nos empresta palavras para nomear o que se passa. No domínio físico, a intimidade da fonte de emissão e do receptor embaralha as ondas. A proximidade do acontecimento e sua difusão em tempo real criam essa indecidibilidade em uma virtualidade que abole sua dimensão histórica subtraindo-a da memória. Promiscuidade que colide polos e faz massa. Os reality shows, por exemplo, nos instruem sobre uma confusão da existência e de seu duplo, imediatez que não separa vazio ou ausência e pela qual entramos na tela em uma imagem virtual sem obstáculo. Entramos em suas vidas como em uma tela, vestimos nossa própria vida como uma vestimenta digital. Na tela, temos uma imersão, relação umbilical, e aí eu pulei um pouco. Na tela, temos uma imersão, relação umbilical, depois da citação. Interação em que, não importa qual texto virtual, se torna imagem gerada por uma máquina, o computador, que nada mais tem a ver com a transcendência do olhar ou da escrita. O olhar se perde nessa imagem e a escrita deixa de ser uma questão de corpo, como nos dizia Quintiliano. Hoje, abolida esta separação, este corte, é, e tudo contribui para isso. A imersão do espectador torna-se amigável e interativa. O problema que nos coloca Baudrillard, Baudrillard é que assim se produz a morte do espectador, pois quando todos se tornam atores, não há mais ação. Não há mais o palco, cena é o fim da ilusão estética. São as máquinas que produzem as máquinas. Isso está mais embaixo. A distinção homem máquina desaparece. O homem tornou-se a realidade virtual da máquina, seu operador em espelho, <coughs> graças à tela. Na medida em que não existe um além da tela, não existe um além da tela, como não existe um além do espelho. Na tela, no espaço virtual, as dimensões do tempo, que Lacan nos lembra, né? o instante de ver, o tempo para compreender e o momento de concluir, se confundem e se fundem no e com o tempo real. Assim como qualquer superfície virtual, estando lá antes de qualquer outra coisa, se torna vazia e, por isso, capaz de ser preenchida por qualquer coisa. Trata-se da arte de reduzir as cabeças. Cabe a você entrar em tempo real em interatividade com o vazio. Mas se trata aqui de um vazio que se torna um nada, nonada, sem borda, no qual o sujeito se perde ou se lança em um caminho sem retorno, muitas vezes. Daí eu pulei um parágrafo quase. Na verdade, é a máquina, onde tem um parêntese lá, virtual, que fala com você. É ela que pensa você. Isso considerado, Baudrillard nos propõe uma questão fundamental. Existe no ciberespaço a possibilidade de realmente descobrir alguma coisa? E nos oferece a reflexão. A internet não faz mais que dissimular um espaço mental livre de liberdade descoberta, pois apenas oferece um espaço multiplicado e convencional... No qual o operador interage com elementos conhecidos em sites e códigos estabelecidos, e nada exista, existe além, e nos quais qualquer pergunta recebe uma resposta antecipada, e você é, ao mesmo tempo, o interrogador e o responda, respondedor automático da máquina, codificador e decodificador, tornando-se o próprio final e responde. Estou terminando. Não há mais ninguém à frente e nem destino final. Funcionando o sistema indefinidamente sem propósito, cuja única possibilidade é o da reprodução e da involução infinitas. Tontura confortável essa interação eletrônica e computacional. Torna-se droga. Podemos passar a vida inteira lá, sem parar. Uma droga não é jamais outra coisa senão o um exemplo perfeito de uma interatividade maluca em circuito fechado. O computador, lembrando Freud, é uma verdadeira prótese, a mais atual criada pelo homem e com a qual se está somente em uma relação interativa mas tátil e intersensorial, na qual nos tornamos a tela, da tela, um ectoplasma. Eu mesmo me torno um ectoplasma da tela, assim, nesta incubação da imagem virtual e do cérebro. As falhas que afetam os computadores passam a ser lapsos de nosso próprio corpo. Daí eu pulo também. A tela, lá mais para baixo, a tela, o cyberespaço. Passou a ser o lugar da identidade da rede e não mais dos indivíduos. A prioridade é aquela conferida à própria rede, possibilidade de uma dissimulação, de um esconder-se, de um desa desaparecimento no espaço impalpável do virtual, no qual não se é mais identificável, inclusive para si mesmo. O sujeito se dissimula em seus infinitos avatares. Trata-se de uma suposta solução para os problemas de identidade, bem como os de alteridade. Eu pulei mais para baixo. Para concluir, concluir este comentário bricolage, digo, pulei a citação, digo que teremos que considerar que há efeitos que modificam, sim, no real, da experiência subjetiva. Uma exposição, imersão total às telas. Isso modifica o nó do sujeito. Nada de ingenuidade complacente que possa fazer com que, de... Com que deixemos de considerar que são bem-vindos os efeitos de castração simbólica em uma terra que se pretende sem limites. Mas, eis que nós mesmos, os analistas, fomos. Obrigados a utilizar a tela. E então, uma situação real desde a última significativa subversão no setting analítico provocada pelo tempo lógico de Lacan. A pandemia nos impôs uma verdadeira modificação no modo, no tempo, no espaço, na estrutura mesma do dispositivo analítico. Deixo uma questão que, me, que foi colocada por. Henrique tenenbaum que está aí, eu acho. É, os créditos são dele. Eu fiquei com essa questão desde o último congresso de convergência, é, que é o seguinte: uma análise pode iniciar-se através da tela, mas pode ela terminar? Obrigada, e desculpem os atrapalhos com a internet. Solo voy a traducir lo último que dijiste. Ella dijo que esa pregunta lo hizo Teneimbau y que ella lo, lo estaba tomando de él, la pregunta. Muy bien, muchas gracias, Darle. Bueno, continuamos con la siguiente. Eh, presentamos a Jorge Bafico, psicoanalista que ejerce su práctica de 1993, doctor en psicología de la Universidad de Salvador, Argentina miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y miembro de la OL, Escuela de Orientación Lacaniana, y profesor adjunto del Instituto Clínico de la Facultad de Psicología UDELAR, con su escrito Psicoanálisis Postpandemia. Bueno, eh, agradecer a, a Octavio Carrasco, el profesor, que, que me invitó a participar de estas jornadas donde de alguna manera ya en la invitación aparecen dos palabras que a mí me entusiasman, que es psicoanálisis y subjetividad. Dos palabras que no aparecen tanto en nuestra facultad, sobre todo en estos últimos años, pero que siempre son bienvenidas este, para poder pensar sobre todos estos nuevos tiempos que tienen que ver con la era digital y también con una forma de pensar la clínica, como decía. La compañera que hablaba anteriormente. El siglo XXI, caracterizado por sus avances científicos y tecnológicos, sitúa en un lugar de primacía a la virtualidad, con predominio de la imagen, pero no cualquier imagen, sino la imagen de la pantalla. Eso es un efecto de esta época que nosotros, como psicoanalistas, no podemos quedar al margen. Ahora después lo voy a retomar en un pequeño caso clínico. Época comandada por el discurso capitalista que empuja a los sujetos al consumo de un bienestar que puede ser comprado en el mercado. Si ustedes ven, ahora pululan en Instagram los psicólogos que ofrecen el amor, el amor eh, terapéutico, cómo hacer, cómo mejorarse, como, con ejercicios, con tips, con herramientas. No dejan de ser parte del mercado. Ese, la psicología también se ha transformado en esto que venimos viendo, ¿no? Pero no solamente sucede esto de manera aislada, sino que también es reflejada en cambios a nivel de la estructura familiar. Es otro tema para pensar la clínica actual, ¿no? Donde la familia ya dejó de ser un vehículo privilegiado de la transmisión generacional y fuente de identificaciones. Entonces nos preguntamos frente al real desbocado de esta época por la combinación del discurso capitalista con el discurso de la ciencia, el imperativo del éxito. La exigencia de fundamentación científica y el empuje a los síntomas universales que aparecen: fibromialgia, depresión, ansiedad, bipolaridad, etc. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos los psicoanalistas frente a todo esto? En esta época, marcada por Lacan, retomada por Miller, como la del otro que no existe, donde lo que hay claramente es una caída de los grandes relatos. De una marcada inconsistencia del padre, donde el sujeto no está comandado por los significantes amos, sino por objetos plus de goce, en el que la identificación del ser hablante se refiere a un organismo sin síntoma, una pregunta se impone, creo que algo se habló en, en por lo menos yo escuché eso en, en la ponencia anterior este, cómo pensar al analista y su suposición de saber. Y siguiendo la misma línea, cómo tomar posición y abordar las presentaciones actuadas ligadas a los desarrollos del goce y las dificultades para saber apañárselas con el cuerpo que se tiene. Hace unos años con Octavio participamos en una mesa redonda donde me acuerdo que Octavio trabajó el trastorno de personalidad, límite, donde hablaba eh, de la falta de confianza en el otro, eh, pero que hace a un, a un tiempo donde la clínica y sus manifestaciones han cambiado. Eso es una realidad. ¿no? La clínica que está afectada en este tiempo por los trastornos. Yo creo que los psiquiatras lo hacen mucho más sencillo el problema. Ponen trastornos y se termina el problema. Para nosotros, si lo pensamos en las estructuras, es un poco más complejo. ¿no? Hoy hablamos del rechazo al inconsciente generalizado. Lacan en televisión plantea una desconfianza en el otro de la fe. Podríamos decir entonces... En la fe del otro, el otro con mayúscula, pensando esto como el fin de las narrativas y de las ideologías. Y si se ponen a pensar, Google, que también apareció en el trabajo anterior, este, pasó a ser el Dios omnipresente y omnipotente, lo cual ahí no hay ni ideología ni ningún tipo de narrativa. Por lo tanto, viene complicada la cuestión para nosotros, los psicoanalistas, cada vez más. Por eso somos pequeñas trincheras que estamos haciendo algo ahí de fuerza. Con la singularidad, por eso me gusta que diga acá efectos subjetivos, ¿no? Es otro tipo de fe el que adviene en este tiempo, uno de la objetividad del cálculo, de la evaluación y clasificación. Paradigma del DCM, que algunos de nosotros damos clase de eso, abordando al sujeto de acuerdo a la cantidad de fenómenos y déficit, cancelando, por tanto, el efecto de creencia al inconsciente. Y borrando, por tanto, la dimensión causal y singular. Es el intento de hacer del cuerpo una máquina divisible en unidades cada vez más numerosas a la vez que promueve una imagen unificada y multiplicada en las pantallas. Es la identificación del ser hablante con su organismo sin síntoma. Entonces, ¿qué podemos decir? Efectos de esta época sin síntoma singular con síntoma universal. Ese es el tiempo en que nos encontramos los psicoanalistas, los terapeutas en general, pero los psicoanalistas en particular. ¿Cuánto, cuánto voy? ¿Minutos? ¿Pero cuánto voy? Cuatro. Bien. Eh, es un tiempo marcado por la dificultad de ligar el síntoma al inconsciente. ¿Qué síntoma? No se trata de cualquier síntoma. Y mucho menos del que nos ofrece la visión máquina del DCM. Ni, por supuesto, de los psicólogos espirituales con eh, la voluntad y edad que tienen de poder curar al otro, lo cual este, no deja de ser una posición que a mí me genera cierta ternura. No es que esté mal. Digo, admiro esa capacidad del psicólogo que cree que puede curar al otro rápidamente. ¿no? Eh, Papás que nos pueden ayudar a nosotros a entender un poco más la clínica. bien eh. Esta manera de presentar el síntoma presenta dos caras. Una articulada con otro, relaciona la visibilidad del inconsciente, pero también hay otro, uno más oscuro y silencioso, la cara del síntoma sin otro y sin relación al inconsciente. Rechazo al inconsciente sería entonces una modalidad muy poderosa en este tiempo. No porque sí los millerianos plantean en este tiempo una psicosis que le han denominado psicosis ordinaria. Yo creo que es una dificultad clínica que vemos que ya las psicosis no son tan clásicas como antes. Los trastornos de personalidad del grupo A, que si ustedes recuerdan son paranoide, esquizoide y esquizotípico, son, este, son variables de la psicosis, variables de la psicosis en la medida que eh, no deliran. Por lo tanto, estamos todos en el mismo barco, aunque hablemos diferentes jergas, más o menos es lo mismo. Rechazo al inconsciente, repito, sería una modalidad muy poderosa en este tiempo que se presenta en los consultorios rechazando la castración como modo de goce. Me voy a adelantar un poquito porque no quiero ser pesado. El psicoanálisis tiene una lógica diferente a la del sistema capitalista y otra propuesta, más que la uniformidad del goce y la promesa de felicidad plena, apuesta al goce de cada uno y de cada cual, a los modos de gozar de cada quien y a una concepción de felicidad como episódica, errática y efímera. La época actual se caracteriza no solo por la caída de los ideales de hace tiempo, sino también por la caída del nombre del padre bajo la égida de la universalización del derecho al goce. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no está fácil para el psicoanálisis, no solamente en la facultad. El avance de las neurociencias, posiblemente las que terminen logrando la victoria final con el borramiento del sujeto, del sujeto como un ser sufriente que tiene una historia, nos tiene que hacer pensar también este, qué podemos hacer. Pero además tenemos un segundo tema, que es la tecnología. Hace no tantos años atrás fui a un, a un congreso en Argentina donde presencié una, una discusión muy terrible en torno a la virtualidad. Dos grandes grupos, unos los menos, que decían... Se puede trabajar por, eh, mediante la pantalla, se puede trabajar online, se puede trabajar por Zoom, se puede hasta trabajar por mail, decían algunos. Me llamó mucho la atención. Y otros decían, no, de ninguna manera el que hace eso no es un analista y yo no derivaría a nadie que haga ese tipo de trabajo. Esto se instaló hace unos 10 años. Pandemia. La necesidad tiene cara de hereje, dicen, y todos, no tanto nosotros que estuvimos un poco por el costado de la pandemia, pero digo, en otros países como en Argentina, era trabajar o morir. Era o se trabajaba online o no se trabajaba. Lo cual, muchas de esas voces se acallaron y hoy se ha convertido en eh, una herramienta este, cotidiana. De hecho, acá no, acá no pasó, pero en Argentina, por ejemplo... Eh, los analistas trabajan dos días por semana del consultorio, más o menos. Van dos veces al consultorio, pues trabajan todo online. Tengo colegas que no son psicoanalistas, que trabajan en, en otras terapéuticas que directamente no tienen consultorio. Trabajan solo por computadora. Entonces, eh, la pregunta es qué hacer con eso, y siempre es en el terreno de lo singular. Entonces, este, yo traigo una un pequeña viñeta clínica que me contó una colega uruguaya. Hace poco tiempo, yo me acuerdo que estaba caminando por la Rambla y me contó ese ejemplo y me pareció maravilloso y le, le, le pedí el permiso para poder algún día escribirlo y eh, me pareció increíble cómo un analista puede hacer una intervención fuera de la consulta y de modo digital. La paciente le manda un mensaje al analista pidiéndole una hora. Vieron que ahora, este, eh, por lo general los pacientes nos mandan Mensajes por WhatsApp. Muy difícil que llamen por teléfono. Es más, uno ya hasta no le gusta que lo llamen por teléfono. No sé a ustedes les pasa eso. Lo toma como una invasión. ¿Sí? Ahí está, está como el pasado. no, Es más fácil el WhatsApp. Bien. Eh... Le pide una hora al analista. Un analista que trabajaba mucho, que no daba horas fijas, lo cual era todo un problema. Él no le responde. O sea, ella manda el mensaje, pide la hora, él no responde. Eso no deja de ser una intervención. Guste o no guste, tiene un efecto, porque el analizante lo que hace es interpretar todo el tiempo al analista. No importa lo que el analista haga, va a ser interpretado. Ahí ya empieza a intervenir la subjetividad de que el que recibe la respuesta, o en este caso, la no respuesta, toca los resortes de cada uno. Entonces. Esta colega, esta amiga, paciente de este hombre, se empieza a armanija, ¿no? Porque no le responde. Entonces, al día siguiente, frente a la ausencia de respuesta, le escribe, después de pensar mucho, un segundo mensaje donde le dice, ese silencio lo tomo como un no. Es la respuesta que le dice el analizante. Eso es una interpretación al silencio del analista, o mejor dicho, no al silencio, sino a la falta de mensaje de WhatsApp. El analista, al rato, le escribe algo que me pareció maravilloso. Le pone: si te dedicas al arte de la adivinación, vas a ser un fracaso. Punto final. Bien. No deja de ser una intervención. ¿Qué podría hacer el analista? Podría haber dicho: Mirá, no te escribí porque me olvidé, porque estoy muy ocupado, porque tengo mucho trabajo, porque estoy engripado. Nos mm, parecería que no es por ahí. El analista interviene, pero se supone que interviene porque hay una transferencia en juego, y la respuesta que hace el analista está en ese contexto, me imagino yo, no debe ser que al analista se le ocurrió decir eso y lo escribió, ¿no? Utiliza además el analista el humor, que es una característica de este analista, que hace poco estuvo en la facultad. Le está diciendo de alguna manera, no te enganches en esto, ¿no? Es la cuestión. Entonces, el efecto que produce, porque la interpretación tiene que ver con el efecto que produce, si no, no es una interpretación. Uno puede decir algo maravilloso y no obtener ningún tipo de efecto en el paciente. Ella se ríe. Frente a cuando lee lo que le dice, se mata la risa y se da cuenta de su propio enganche, de su propia cuestión amorosa por un lado, la cuestión del abandono por otro, una cantidad de cuestiones que tenían que ver con su fantasmática, ¿no? El analista logra en un mensaje de WhatsApp hacer una sesión en la que consigue, por un lado, descomprimir la angustia y lo que es más importante, generar la división subjetiva en la paciente. ¿Sí? Romper el S1 con el S2 y que el paciente ponga, se ringa y a partir de eso pueda asociar otra cosa, ¿no? Eso fue una sesión. Una decisión corta, una decisión verdaderamente lacañana, que hasta yo le digo que se podría haber cobrado. ¿No? Si se hubiera cobrado, no tendría que haber dicho nada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La tecnología nos da una cantidad de herramientas que son interesantes para usar. Creo que no podemos. Eh, hay una frase súper repetida de la cam pero la vamos a decir igual: que es, el analista tiene que estar. No al tanto de los significantes de la época, de la subjetividad de la época. ¿no? Me parece que justamente eh, el psicoanálisis a nosotros nos brinda la posibilidad de romper el encuadre de esa cuestión, eh, ya que parece que integra un mausoleo, el encuadre como esa cosa rígida, y poder utilizar esas estas herramientas, como es el WhatsApp, en una pequeña intervención que se produce a kilómetros de distancia, porque estamos hablando de dos países diferentes, pero que tiene el mismo efecto que una sesión cuerpo a cuerpo. Porque una de las cosas que se plantea en relación a la presencia, la presencialidad y el teléfono es si es un análisis. Hay gente que dice no es un análisis, de hecho acá se planteaba si hay fin de análisis en relación a la pantalla, ¿no? Eh, si uno dice, bueno, el objeto mirada y el objeto voz están presentes en la pantalla, ¿por qué no? Si el análisis también implica que cuando uno está en diván no vea a su analista. Son todos temas a pensar. Yo creo que es, es absolutamente posible, que eh, pasa por otro lado, ¿no? O sea, en, en, en lo que tiene que ver con los pilares fundamentales, ¿no? Pero es real que la presencia del analista y, sobre todo, el tiempo que uno le determina para ir a un análisis. Ir a un análisis no es solamente analizarse, es tener ese tiempo que uno le destina, tomarse el ómnibus, subir en auto, ir a ese lugar, que le abran la puerta, bueno, todo eso se pierde y está al alcance de un clic. Pero a mí me parece que no deja de ser una herramienta muy interesante y que además nos hace seguir resistiendo. Yo creo que el psicoanálisis somos como cucarachas, pasa el tiempo y nos seguimos adaptando a las diferentes situaciones. Otras terapéuticas no lo pueden hacer. Lo que una terapéutica en la década de 70 era un boom, ya hoy no existe. Sin embargo, el psicoanálisis se sigue ayornando y eso me parece que está bueno. Por eso también este cerebro que en, 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 en estas jornadas se pueda hablar de lo nuevo, del ayornamiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, eh, llegamos al fin de esta mesa y de las jornadas. <laughs> eh, bueno, con la presentación de Octavio, Octavio Carrasco, psicoanalista, miembro de la... Escuela Freudiana de Montevideo, Magister en Psicología Clínica de la Facultad de Psicología y Delar, profesor adjunto del Instituto de Psicología Clínica y coordinador del programa Psicoanálisis en la Universidad del Instituto de Psicología Clínica, con su texto que se titula No sabe, no contesta, no, conte no contesta, sí. <laughs> o cuando la plataforma del plagio generativa, mal llamada IAG, no puede responder. Muchas gracias Nicole, muchas gracias Jorge, muchas gracias Darlene por compartir esta mesa. Eh, esto en lo personal ha sido una, una auténtica fiesta y les agradezco a todos los participantes, eh, los que han asistido, los que están por internet. Y ayer lo decía el decano, bueno, se parece que hay una sincronía en facultad, acá he visto que hay una sincronía también entre analistas de distintos palos, de distintas parroquias, eh, en, bueno, preocuparse eh, por nuestro lugar eh, en esto que eh, aparece ya avanzando hace por lo menos 25 años, ¿no? Que nos demos cuenta ahora que hubo que pasar por una pandemia y otras cosas que se nos vienen para eh, hablarlas por lo menos acá entre nosotros. Me parece que eh, era tiempo. Bueno, eh, yo preparé un, un texto lo más breve posible, considerando que estamos en el final y, eh, y después podemos conversar unos, unos minutos. El no sabe no contesta eh, fue, esa, fue mi primera idea que se me ocurrió para sintetizar todo lo que la mal llamada inteligencia artificial generativa podría no saber contestar. La lista es larga y en estas jornadas se ha dado cuenta de manera explícita eh, que todo lo que atañe al sujeto y su deseo no puede ser respondido por la inteligencia artificial generativa. Eso es claro. Y los analistas nos podemos ir tranquilos a dormir porque gracias a la división que el lenguaje produce en el sujeto, siempre van a coexistir angustia, deseo y goce. Mientras haya sujetos que, reconociendo su malestar, quieran hacer algo distinto con ello, el psicoanálisis podrá ser una disciplina que sobreviva al mefistofélico cambio que se anuncia y que ya se verifica en parte. Pero no. Como decía Luca Prodan, mejor no hablar de ciertas cosas. Bueno, mejor sí hablar de ciertas cosas. Pero no. Al menos un, anal un analista eu, no durmió tan tranquilo después de escuchar a Eric Saden en abril aquí en Montevideo y de tomar en serio, al menos mi inconsciente así lo hizo, una de las predicciones funestas sobre el mundo post. PIAG, Post Inteligencia Artificial Generativa. Decía Sadén que en dos o tres años va a iniciarse un conflicto generacional, debido a que los niños le van a reclamar a sus padres lo innecesario, lo innecesario de seguir aprendiendo a leer y a escribir porque la IAG indudablemente lo puede hacer mejor y sin esfuerzo. Esa predicción me empujó a una interesante producción onírica, de las cuales una de ellas es sobre un mundo distópico, un mundo distópico de letras, y signos sin sujeto. Ese fue un sueño. Comento ese sueño. La promesa de futuro de, por lo menos lo que puedo comentar acá, ¿no? La promesa de futuro de mercado digital en su último fetiche apunta a sustituir y suprimir ni más ni menos al pensamiento y la creatividad. Ese, me parece es el corazón del asunto de lo que fue presentado el 30 de noviembre de 2022. La promesa de sustitución del pensamiento y la creatividad por un pensamiento más perfecto, o al menos un pensamiento que no cuesta trabajo pensarlo ni crearlo. Una pura obra muerta de repetición. Es, me parece, la pulsión, esa es, la pulsión de muerte hecha objeto de consumo. Y si se quiere leerlo desde la economía política, se trata de una privatización global de parte importante, de una parte importante del lenguaje escrito. Eric Zaden compartía que en 2023, en Francia, entre sus amigos académicos, se difundió la moda de usar mucho la IAG. Usarla mucho para tareas, decían, monótonas y repetitivas, como por ejemplo mandar mails y esas cosas burocráticas. Se convirtió en cool usar la inteligencia artificial. Para esas cosas, llamémosle poco importantes. La razón de esa moda, que no pasó de moda aún, es la lógica del mercado, es decir, la de conducirse bajo la pretensión de obtener el máximo beneficio con el menor esfuerzo posible. También la lógica del principio de placer. En efecto, en los primeros tres meses de la aparición de la IAG, se hicieron tantos suscriptores a, su plata, a sus plataformas como los que logró hacer Netflix en dos años. Y los usuarios más asiduos son académicos y estudiantes universitarios y de secundaria. Es decir, los ilustrados o los que están en proceso de ilustración. Esos parece que son los más devotos fruidores del último chiche de la era digital. Como ven, es un tema que nos compete y que ya es un síntoma en la academia, pero también parece que más allá. Quizás quizás sea la consecuencia lógica del aislamiento del conocimiento y la ritualización de la repetición de la educación ultrabancaria, como decía Paulo Freire. Que el pensamiento y la creatividad hoy se ofrezcan como objeto de mercado, creo que nos debe llamar al asombro, a la reflexión y a la acción ética de elegir en cada situación y vínculo entre la renuncia o la insistencia en lo inalienable que es para cada ser humano su derecho al pensamiento y la creatividad. Pero claro, si este objeto llegó al mercado es porque tenía el camino abonado para ello. Quizás... Lo más peligroso de esta nueva plataforma de plagio universal no sea solo la descomunal privatización del texto escrito por la humanidad, sino la confirmación de las ventajas del individualismo de masas a la hora de mantener las imposturas, ya que lo que queda per perimido es la fecunda y antigua noción de que el saber es una tarea colectiva, en la que un sujeto no es sin la otra edad radical que lo constituye, el otro con mayúscula, escribimos en Psicoanálisis. Cada cual verá si usa la inteligencia artificial generativa para mandar mails para hacer tareas, trabajos, o por qué no, tesis. El mercado del plagio ya no se oculta ni avergüenza. Parece que nos tenemos que acostumbrar a la idea que hay cosas peores. Aunque, ¿qué puede haber peor que un presidente que se dice sabio en economía cuyos libros son puros plagios? Seguramente lo peor está por verse. El otro, queda, el otro queda borrado, eludido, inexistente. En eso me hizo pensar ese sueño de letras y signos sin sujeto, cuya reflexión les compartí. Otro fragmento onírico que les comparto. Y con ello concluyo, es un sueño sin duda, sin dudas, más realista. El sueño mostraba que esos niños que ya no querían aprender a leer ni a escribir, no saben ni contestan. Gracias. Bueno, abrimos el espacio para preguntas, comentarios. Una pregunta acá. Sí. ¿Eh? Eh, perdón. Eh, no, no escuché la última pregunta de Otavo en su trabajo. ¿Puede repetir, por favor? Gracias. Lo último no era una pregunta, era un segundo sueño personal, ¿no? que es esos niños que ya no quieren aprender a leer ni a escribir, no saben ni contestan. Sí, gracias. Gracias, Otavio. No tenemos el inalámbrico. La tecnología nos abandonó. Bueno, este, la pregunta va para Jorge. Eh, la exposición me, me ha parecido muy interesante. Sin embargo, me surgió una interrogación con algunos aspectos de, le, de la ponencia. Este, yo no sé, sinceramente, si la referencia a la caída de los grandes relatos se ha transformado en un gran relato. En el sentido de que si algo que uno puede visualizar es un conjunto de axiomas que se repiten en el discurso Instagram, TikTok, en plataformas que podemos referir, que tú claramente referiste, ¿eh? como bueno, hay que ser feliz, cómo ser exitoso, cómo tener éxito en el amor, etc como una especie de como si fuera un taller mecánico que uno no supo muy bien cómo ajustar la tuerca y entonces ajustar la tuerca vas a poder ser feliz en ese sentido digamos por lo menos parecería haber una matriz discursiva claramente relacionada a los axiomas del neoliberalismo este que implican este, entre otras cosas ser exitoso eso hay varios estudios que indican por ese lado en ese sentido, pregunto si no estaría claramente la presencia de la ideología, por lo menos en términos de alto de un conjunto de prácticas, que, de, perdón, de ideas que se materializan en prácticas que hacen que los sujetos ocupen lugares que se identifican creyendo que son autónomos. Es decir, estas psicoterapias a las cuales tú de alguna manera criticás o, o observás, este, que yo también comparto, ¿En qué medida no? Lo que venden justamente no es una posición ideológica, en el sentido de ocupar un lugar donde uno supuestamente va a ser autónomo plenamente cuando no existiría tal cosa, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y si una de las funciones posibles del psicoanálisis, no digo que sea la función con mayúscula, no es justamente desarmar eso, es decir, no hay un horizonte de felicidad posible, o sea, no hay la felicidad con mayúscula, ni la vida se va a arreglar porque ajustes la tuerca número cuatro. Este, por ahí. Bueno, much muchas preguntas interesantes. ¿Desde dónde responder, no? Eh, porque hay, desde muchos lugares se puede responder. Voy a responder en principio desde la clínica, porque me parece que es un, un buen lugar. Eh, yo no sé si los colegas comparten, pero eh, las manifestaciones clínicas en los últimos 15 años han cambiado muchísimo. Es una realidad. Eh, podemos rasgarnos las vestiduras con las estructuras, las cuales adhiero, psicosis, neurosis, perversión. Pero vivimos un mundo donde algo se está moviendo muy rápidamente y todavía yo creo que nadie lo tiene muy claro. Esa es la sensación que yo tengo. Ayer escuchaba en, en Instagram o TikTok. A veces se confunden. Eh, alguien que es un argentino que maneja mucho el tema de la tecnología, Santiago Bilkins o algo así creo que se llama. ¿Cómo es, Bilkins? Bilinki, Que decía que no hay que estudiar idiomas. Que no hay que estudiar idiomas. Que no hay que perder el tiempo estudiando idiomas porque, de alguna manera, hay, no está que decía Octavio, ¿no? Hay alguien que lo puede hacer más rápido y mejor. Con ese, con ese criterio. Eh, ¿Para qué leer? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué? Pero que es más complejo y ahí sí voy a la clínica. Nosotros, este, yo, yo me considero viejo ya, viejo en la clínica. ¿Por qué? Porque vengo de un mundo que es binario. No es que fuera más fácil o más difícil, era diferente. Hoy los niños no necesitan a los padres, tienen la respuesta en el celular. Entonces, hay todo un mundo que está cambiando. Eh, esto me dejó un poco preocupado, que va a haber dentro de poco tiempo un conflicto generacional, donde el, el, lo que yo creo que sí es claro es la declinación del nombre del padre. O sea, los padres ya no sabemos qué hacer. O sea, cuál es nuestro lugar en, en el mundo es muy complejo. Y eso genera todo un corrimiento eh, en la clínica. Después, yo tampoco sé si eso es tan cierto o no. Si se puede decir, tirar todo y decir, este, esto no existe. no sé, yo creo que estamos en un proceso de transformación, pero creo que lo que tenemos a favor, los psicoanalistas, es que ya hemos pasado por muchas crisis, ideológicas entre otras, entonces estamos permanentemente tratando de entender lo que pasa. Yo no puedo creer que siga habiendo gente que trabaja la clínica como la trabajaba Freud, parecería absurdo pensar eso, como la trabajaba Winnicott, incluso como la trabajaba Lacan. ¿Por qué? Porque el mundo cambia muy rápidamente. Entonces... Yo no sé si te respondo a esto. En parte creo que sí, en parte creo que no. Eh, el mundo ya no es binario. El otro día contaba una colega que en Estados Unidos los estudiantes tienen, cuando se inscriben y tienen que hacer un cuestionario, tienen más de 50 opciones para hablar de su elección sexual. Más de 50. Eh, mismo para Facebook también, ¿no? Cuando uno hace su perfil. Entonces, frente a eso, este, algo está cambiando. El tema de los psicólogos, por eso digo que los psicólogos, no los psicoanalistas la tienen más fácil, porque me parece que los psicólogos han hecho un cornimiento natural, que era donde antes estaba la, la religión, ahora va la psicología. O sea, el, el, el que antes iba a confesarse. Eh... El otro día mi hijo me dijo una cosa que me dejó muy sorprendido. Tengo tres hijos, tengo uno de 22 que me dice: Papá quiere un psicólogo, entonces me pide el teléfono. Me dice: No, porque. Me da toda una explicación del por qué, lo cual de algunas cosas eran interesantes, pero me dice algo así como. Que era necesario para la salud mental. Ya cuando me dijo salud mental me hizo un ruido en la cabeza que ya se llama me desmayo, ¿no? Salud mental. Mi hijo me viene a hablar. Claro, pero era algo que empieza a circular entre ellos. Como que es una herramienta más. Como hay que ir al gimnasio, hay que ir al psicólogo. Entonces yo dije, por eso digo que es una batalla perdida esta, ¿no? Este. En los... Estamos ubicándonos en un lugar donde este, antes estaba el que confesaba y tenía que decir, bueno, tenés que hacer esto, esto y esto y vas a ser perdonado. Y creo que la psicología, quizás lo digo con un poco de ironía, pero también lo digo con respeto, eh, se está corriendo a ese lugar. Creo que nosotros no to todavía. Somos bastante rebeldes por suerte. Y me parece que igualmente tenemos que seguir pensando en eso y tenemos que utilizar todas las herramientas que estén a mano, porque ahora vieron que la inteligencia artificial también tiene como unos una especie de app de psicólogos, ¿no? Donde uno va a tener una persona al lado que es una ortopedia yoica, no, no deja hacer de eso. O sea, todo se va reciclando. Este, el tema es que nosotros estamos en otro lugar, que es la extimidad. Sí, pero siempre fue así psicoanálisis, la extimidad absoluta, lo cual es el peor lugar. O sea, realmente si todavía no se decidieron a ser psicoanalistas, piénsenlo bien porque no deja de ser un problema ser psicoanalista. Tenemos preguntas en el Zoom. Sí, no sé quién estaba primero, si Darlene o. Eh. Mas Rosania, Rosania, pode falar Rosania Darlen, puede hablar pode... primero. Darlene, ah. mejor. ¿Puedes? ¿Quién se.? Saludos. Sí, saludos a todos, gracias. Eh, yo soy Rosania, de Escuela Lacaniana de Psicanales de Victoria. E, eh, graças pelos seus trabalhos. E eu gostaria eh, de perguntar ao Otávio que pudesse falar um pouquinho mais sobre a lógica do mercado e a lógica do princípio do placer. E ¿sí? a Darlene que pudesse falar um pouquinho mais sobre o eh, início delas análises pelas telas, pantagens, e sobre seus términos. A mí es muy importante la cuestión que Berlin levanta en su trabajo. Pronto, eh, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Eh, gracias por la pregunta, eh, como, como, Ros, Ros, Rosa, Rosania. Rosania. Rosanos, Rosania. Sí, gracias. A eh, bueno, a ver. El, el, principio de, el principio del placer busca justamente el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo, y en ese punto es un punto de, de cruce, de conjugación en la economía pulsional, en una de las dimensiones de la economía pulsional, no la única. Está la dimensión del deseo que lo relaciona al placer, pero bastante alejado, y la dimensión del goce que es todo lo contrario: es decir, el máximo esfuerzo con el mínimo resultado. Eh, en un extremo tendríamos entonces algo así más cercano al masoquismo, en el otro algo así como eh, el sadismo, pero el sadismo en relación al otro. ¿Por qué digo esto? Bueno, algo de, de, de eso lo desarrolló eh, Adrián Fieta en la anterior eh, mesa. ¿Qué es este punto de... de Conjunción entre eh, un modo de vida que nos vamos acostumbrando a que es del orden de la precarización y al mismo tiempo de tener estos artefactos eh, que son prótesis superjoicas que nos hacen suponer que tenemos una omnipotencia para poder ver y controlar todo lo que aparece, al menos en el recorte de nuestra pantalla. Eh, eso le da un carácter inédito a, por un lado, el sujeto y sus conflictos, la dimensión de la alienación y la omisión de la castración, pero también en consonancia con un discurso poderoso, impulsado desde lo que es el capitalismo prebendario o el capitalismo neoliberal, que supone que... Todo debe ser leído, todo debe ser actuado, todo debe ser organizado en función del máximo beneficio para algunos. Eh, ¿qué, ¿Con qué nos la vemos nosotros? Comparto esto que decía Jorge, ¿no? Nos vemos con una suerte de reedición de lo que Freud llamaba las neurosis actuales. Es decir, puro padecimiento sin... Transferencia, o dicho de otra manera, puro padecimiento sin la demanda de un trabajo de saber hacer con eso. Sí, si sáquemelo, podríamos llamar una pura transferencia en lo real, sáqueme esto que, que me acontece, que me molesta, eh, esto es bueno, como una buena gimnasia, como una buena dieta, en fin, todo. Entonces, como en algún momento una de las primeras analizantes de Freud decía, bueno, el limpie la limpieza de chimenea es una. Eh, actividad salutógena recomendable y que hay que hacer. Pero claro, lo que propone un análisis, eh, que yo sigo creyendo, insistiendo que es vigente y va a seguir siendo vigente, ¿por qué? Porque es lo que hace síntoma en la falla de todo esto que se presenta como lo perfecto. Y ahí es donde estamos nosotros. Nos alojamos en la falla. Eh, como lo decía cuando, ina, cuando hacíamos el inicio de esta jornada, en la experiencia de la unión, y no digo que sea solo en la unión, cuando nosotros abordamos esta era digital o como ella nos abordó en relación al trabajo clínico y al pensarlo desde los dispositivos que tenemos acá en facultad, que no son muchos, es aquellos sujetos que usando lo que se supone que es el mundo feliz viven aislados, en la falla. Esos sujetos no querían hablar de su inconsciente, más bien pareciera que en su presentación estaban aplanados en su relación con una diferencia, con una falta. Les ponía como ejemplo una situación clínica de un niño, ese niño no podía salir, ni siquiera podía conectarse con la palabra, ni siquiera con sus miedos, aunque estaba totalmente aterrado. Concluyo con una... una Situación, no una viñeta, una situación que me acordé en estos días, eh, de más o menos 12 años, 12 años atrás. Había ido al, al teatro con, con mi hijo, chico, en ese tiempo tenía ¿sí? eh, 8 años, en las vacaciones de julio, a ver una obra de teatro para niños. ¿sí? Eh, estaba lleno de niños, más o menos entre 8 y 5 años, ¿no? algunos... Acompañados con sus madres y algunos en un grupo grande acompañado por sus educadoras o cuidadoras. En escena, lo primero que aparece en esa escena es una mujer con un celular. Hablando, 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 hablando. El segundo personaje que entra en escena es una niña de 9, 10 años. Que intenta hablar con la madre. Y la madre sigue su celular, sigue su celular, sigue su celular. Y toda esa primera escena, que era una comedia para niños, es la niña persiguiendo a la madre para intentar hablar. Era divertido, estaba bien hecho, daba risa. Pero lo paradójico que aconteció ahí en la sala es que muchos niños empezaron a llorar. Empezaron a llorar. Uno que estaba cerca a dos eh, asientos donde estábamos nosotros dijo: ¡Mi mamá es igual a mi mamá! cinco o 6 años. Sí. Si vendrá hace tiempo esto, esto que aparece como una uh, posición de demanda visto ahí por los niños, de demanda de la madre a no me molestes, no hay lugar para ti. Eh, porque si en definitiva en ese conflicto generacional que anunciaba este, este filósofo, no sé si iba a ser así, yo dije lo que me hizo soñar a mí y lo compartí, bueno, algunas cosas, es eh, todo esto que aparece como, casi como una provocación hacia un autismo generalizado. ¿No hace consonancia también con una demanda que viene de la madre, el padre, de los personajes a la antigua, diríamos, edípicos? Bueno, gracias. Darlene, te damos el espacio bueno, para hacer tu pregunta y también para responder lo que la colega te, te dio pie. voy a hacer a las dos cosas al mismo tiempo. Me escutam? Me escutam? Me escutam bem? Sim, sí, sim. Sí. Quando uh, Rosânia me pergunta sobre uh, a questão, a questão que coloquei à la fin, uh, uh, no fim do meu trabalho, se <laughs> uh, sí, sabemos que se pode come começar uma análise porque fomos obrigados pela pandemia uh, mesmo que já haviam uh, já existiam existiam analistas que já tinham começado começado esta prática me lembro antes da pandemia o analista que apresentou an um, um texto na, numa reunião lacano-americana que uh, havia se uh, cambiado de país. Ela saiu de La Plata para morar em, em, em Madrid. E alguns pacientes começaram a demandar, a que continuasse. Foi o primeiro trabalho sobre isso que escutei. Um, mas eu, por exemplo, uh, me pergunto se nós analistas uh, podemos é, verdadeiramente nos tornarmos nos tornar contemporâneos no sentido de Agamben de verdadeiramente podermos uh, escutar e ver a sombra de nosso tempo, se estamos em condições de, particularmente, uh, uh, an, como sujeito, me sinto constituída por uma outra lógica, por uma Outra lógica. Portanto, como nunca, como jamais, uh, em um certo sentido, teremos que ser freudianos, Abremos de ser freudianos. Em que sentido? Deveremos uh, olvidar tudo, mas tudo <laughs> que sabíamos. podermos uh, escutar essa outra lógica de constituição nunca é que penso uh, ser a contemporaneidade a possibilidade para os anistas de ser Uh, por bodriar. Darlene. Acho que caiu. Bueno, eh... Eh, ah, bueno, me estiraré, me estiraré, me estiraré todo que... eh, Yo, una cosa para Jorge y una cosa para Octavio. Eh, yo no estaría tan preocupada porque te traigo el relato de una paciente que vino. Y me dice: Yo ya sé mindfulness, ya sé todo, eh, me sigo sintiendo mal porque la ansiedad la sigo teniendo. Y vengo acá porque necesito, que me, porque necesito que me saques la ansiedad, porque la sé manejar, pero la sigo teniendo. Entonces, y lo de las cucarachas me gustó mucho. Eh, me hizo acordar algo que dice Green, que en realidad que es psicoanálisis contemporáneo, que en realidad dice que el psicoanálisis siempre se va a ir modificando. Y yo no me acuerdo si era Damasio o otro que hace neuropsicoanálisis, que es un neurólogo que combina. Este, los diferentes procesos del cerebro, que no lo entiendo mucho, eh, pero habla de que en realidad Freud era, una, que Freud era un adelantado de su época, hizo psicoanálisis porque no entendía neurología, porque no tenía los medios para. Este, así que eh, la salud mental y cómo lo manejan los gurises, por decirlo así, este, y este boom que hay de me, que tengo que ir al psicólogo, como tengo que ir al gimnasio. Creo que da una brecha para que podamos entrar en un montón de lugares que no, que hace 10 años no entraríamos. Paso a ti. Eh, creo que el, el, nuevo de, el nuevo desafío quizás pueda ser en ese, no sé, constante que pueda haber un adolescente, empezar no solamente a escuchar, sino a dar eh, significantes a alguien. Porque no, no, no llegando al punto del autismo, sino en niveles. Digamos que ya hay un, ya hay un atravesamiento del lenguaje eh, que la persona pueda este, llegar a tener que darle para la máquina de hablar. Capaz es ese nuevo desafío. Ta. Bueno, eh, muchas gracias por las ponencias. La verdad que. Me, me dejan muchas reflexiones que voy a tener que digerir. Eh, me queda como resto tanto de la mesa como de todo lo que ha sido el tránsito por las jornadas, eh, tanto en el real desbocado que traía Darlene como en el... Rechazo de la castración como modo de goce que trajo Jorge, así como también en esto que traía Octavio de alojarnos en la falla, la dimensión de la demanda. Eh, bueno, esto de lo que, lo que quizás se puede perder ahí, el peligro que supone, lo que traía también Octavio que que te quedó como resto de lo que dijo Sadín, eh, en relación a la pregunta de los niños, de leer y escribir. Eh, y me preguntaba, bueno, eh, en la luz fría de la pantalla, quizás lo que se pierde es la demanda. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo hacer con eso para... Sí, ahí va, para hacer otra cosa y. Y bueno, nada, gracias. Gracias por las presentaciones. Yo, eh, cuando Jorge decía, ya no se necesita más los padres porque se tienen la, la, el celular, y con eso lo mismo cuando decía Octavio, ¿no? Ya capaz que ya no, neces ya no se necesita más la escuela, ya no se necesita más. Y. Y cómo se está tomando todo ese que viene de las, de las computadoras, que, no, que son en conocimiento, o a veces ni siquiera, ¿no? Conocimiento, informaciones, que no, no se puede producir un saber a partir solo de informaciones, ¿no? Los padres y los profesores no son informantes, ¿no? El informante es el periodista entonces ¿cuál, cuál es la función que tienen los padres los profesores los, los educadores y que de, de articular los enunciados no producir enunciaciones a partir de enunciados y no solo quedarse ahí y que si es no es eso lo que lo que octavio decía que que a partir de esas faltas de articulación de informaciones o posibilidades de anclaje de eso en un saber si no es eso que producen los niños o las personas que no pueden responder, no saben, no responden.